Hoy en Todo Sobre Ruedas tengo unos invitados de honor. Vamos a empezar presentando a Doggy Lampkin. Él ha sido 12 veces campeón de trial. También me acompaña un viejo amigo de Todo Sobre Ruedas. Estoy hablando de Luis Ruano. Bienvenido, Luis. Gracias. Y también Neri Betancourt, de la empresa de GasGas. Hoy vamos a hablar sobre un evento que se ha desarrollado en nuestro país con el 12 veces campeón Doggy, que nos va a platicar un poco más sobre trial, sobre su carrera. Doggy, it's a pleasure to have you here in Guatemala. But before we talk about the clinics that you came to give to the riders here in Guatemala, please tell us about more about your history with this sport. 12 times championship. Yeah, I've had a fantastic career in the Trials World Championship. I've been 12 times champion, as you said, 5 times British Championship, also sometimes in the Spanish Championship. And now I've finished a ride in the World Championship. I have some more opportunities to make some television things and also to make promotional tours with the GasGas company. I was here in 2007 for the World Trials Championship. I had a fantastic time with so many public watching the event. It was fantastic, and now I'm here with these two to make some promotions for the company and also some trials and enduro schools for the riders here in Guatemala. When we talk about indoor trial and outdoor trial, what's the main difference between each one? Basically, with the outdoor trial, you can imagine that everything is so natural and quite open, and really the indoor trial is a really fantastic way to bring trials to the public. It's very easy for the television to make the filming. It's very easy for the family to go to watch because everything's arranged. You sit down, everything is there. Also for the sponsors, because normally the sections or the zones, as we call them, have branding from different sponsors, and it's really a fantastic way to bring trials to a bigger audience and more television. Okay, bueno. Luis, cuéntanos un poco más de lo que va a ser este evento, lo que fue este evento realmente. Sí, realmente una gran oportunidad que todo un personaje, un gurú del motociclismo, nos acompañe en Guatemala. Hemos tenido la oportunidad de ver esta gran exhibición en el Centro Comercial Bosque de San Nicolás, donde realmente pues la habilidad que Doggy pues ha demostrado ha sido impresionante. Adicionalmente, los pilotos guatemaltecos de enduro han tenido la oportunidad en una primera sesión, una primera clínica desarrollada en la pista Mototrack 3, conocida como el Coliseo, allá por San José Pinula, donde hemos tenido una parte teórica práctica dentro de la pista y luego un tour hacia el volcán de Pacaya. La intención que Doggy conociera la lava viva y todas estas zonas conocidas como la lava negra, que es realmente impresionante. Creo que hemos dado una buena impresión como país, que tenemos todas esas bellezas naturales. Y luego nos hemos ido para Zacapa, para el Hotel Valle Dorado, donde todos los orientales, que es un grupo muy grande de gente que practica el enduro, pues nos ha acompañado también en esta gran clínica. Y por último, la verdadera especialidad de Doggy, que es el trial, con la gente del Club de Trial de Guatemala y la Federación Nacional de Motociclismo en las instalaciones de Proinsa, muy cerca de Amatitlán, donde pues realmente ha sido un verdadero deleite verlo manejar. Y luego cerrando pues toda esta semana de actividades con una noche denominada Compartiendo con Doggy Lampkin, donde hemos entregado fotos autografiadas, hemos entregado diplomas, medallas. Ha sido una noche para compartir en familia y así terminar esta gran oportunidad con nuestro gran maestro Doggy Lampkin. Bueno, Neri, me imagino que este esfuerzo de poder realizar esta clínica ha sido bastante grande, ¿no? Y no se puede hacer sin el apoyo de una marca como GasGas. Cuéntanos un poco más de las motocicletas GasGas y dónde se pueden adquirir, como alguien que no conoce nada de trial, ¿dónde se puede acercar? Gracias, Agustín, por la oportunidad que nos das de este programa tan bonito y tan visto en Guatemala y en el mundo entero. Pues quiero manifestarte que la verdad es una bendición para GasGas Guatemala poder traer a Doggy a nuestro país, y en verdad pues que todos los que hoy compartieron con él se pudieron tener el aprendizaje, ¿verdad?, necesario para poder crecer en el deporte. Y yo creo que un personaje como Doggy pues cumple todas las reglas, ¿verdad? En el tema de las motocicletas, pues nosotros somos importadores de la marca GasGas Guatemala, la que usa Doggy a nivel mundial, y estamos en la 10ª avenida 0-04, zona 4.
tenemos todas las motocicletas en stock, ¿verdad? De lo que es fábrica, y podrán visitarnos para que un campeón pues pueda obtener una GasGas aquí en Guatemala. Muy bien, realmente es bastante motivador. Poder arrancar en trial desde cero, y qué mejor con una clínica como fue con la de Doggy Lampkin. Okay, someone like you have been traveling so much. Okay, in this time we can track you with Facebook, with your personal webpage. Tell us more where we can get more information about you. Yeah, I have a personal webpage which is doggylampkin.com. And also you can follow me with the Twitter, which is the same. And yeah, you can see where I'm going and programs that I'm making and different challenges with Red Bull and also with GasGas. And yeah, we're trying to follow me, a bit similar to my family at the moment, because I seem so busy with so much traveling and everything. But no, it's fantastic to have the opportunity to come here again and try to improve our sport. Yeah, it's excellent now that you were before a student, then you mastered it, and now you are a teacher, right? So what are your next projects in the short term? Yeah, in the short term, I'm working with the GasGas factory at the World Trials Championship. So in 2 weeks, we have the next round of that. And our rider, Adam Ragger, is lying in second position by 2 points. So it's very, very close for the championship. Then I will make some classic races during August with the trials. And then I go to a big Red Bull competition in Turkey called Sea to Sky, which is one of maybe in the top five enduro races during the season. So that's a big challenge. So yeah, we're always busy and always riding the bike, but that's exactly how I like it. Okay, it's an awesome life riding a bike. It is possible. I would like to thank you again to come here to our show. Welcome again also to Guatemala. Hope to see you soon again. And we will be sure to be talking you and your personal career and also your professional career. Bueno, Luis, también te quiero agradecer por haber organizado esta charla con un campeón de esta talla. Y bueno, también te quiero preguntar, ¿qué próximos proyectos vienen por parte tuya, que nunca te quedas quieto? Gracias, Agustín. Primero, antes que nada, agradecer a tu programa, que es un fiel aliado de estos proyectos que siempre traemos. Hace unos días estuvimos en un Enduro Tour denominado Entre Volcanes, un verdadero éxito. Tendremos un Enduro Tour en el Pacaya en el mes de septiembre. Y bueno, seguiremos con las fechas de los Fon Enduro en el mes de agosto, iniciando las fiestas agostinas allá en Santa Cruz del Quiché. Tendremos un magno evento donde participan más de 150, 180 participantes. Así que agradezco realmente a tu programa, que es una ventana para estos programas de las dos ruedas. Bueno, Neri, me gustaría también que dieras una invitación a toda la juventud a que se acerque a conocer más el trial, ¿verdad? Gracias, sí, pues invitar a toda la juventud de Guatemala, ya que el deporte del trial es un deporte de los más seguros que se puede hacer desde niño, porque el riesgo está en la velocidad. El moto trial es casi a cero por hora que se practica. Eso da una gran ventaja para iniciarse seguramente, ¿verdad? Con el tema de motos, ¿verdad? De dos ruedas. Y bueno, ahí están las GasGas, ¿verdad? Campeonas mundiales, ¿verdad? A nivel mundial, pues GasGas solo fabrica motos de trial y motos de enduro. Está toda su ingeniería, está pegada en eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que las hace campeonas mundiales. Gracias, Agustín. Doggy, I would like to ask you if you can say some words to the young audience that is looking to the show and wondering, well, he's a world champion, how can I get there? Yeah, obviously it's difficult to be a world champion in any sport, but the biggest thing about you know, riding any sport, whether it be motorcycles or football or anything, is work as hard as you can, make sure you enjoy it as much as possible. And if you put in enough effort, you never know in the future that it could be you and you could be the world champion. Excellent words. Thank you again for coming here. Thank you to everybody. And hope to see you again soon. Okay? Muchas gracias, amigos. Bueno, esto fue esta entrevista. Ya estamos terminando este segmento. Pero continuemos con más de Todo Sobre Ruedas. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias a ustedes.